Yo soy Maribel Cervantes Cruz, soy indígena popoluca del otro lado de la montaña, Santa Marta, y estoy aquí dentro del proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta y que acompañamos al movimiento regional indígena en defensa y respeto por la vida, por la defensa de nuestro territorio. Y como pueblos estamos integrados, formamos parte del Congreso Nacional Indígena. Y entonces pues yo quiero compartir yo desde mi sentir que yo conocí el CNI en la asamblea, en la cátedra Tata Juan Chávez, que en el 2013, que pues la verdad ahí siento yo que el CNI es un espacio muy importante de encuentro de nosotros como pueblos, porque realmente, como lo han mencionado nuestros compañeros hermanos zapatistas, pareciera que nosotros los pueblos antes no existíamos, nos desconocíamos entre nosotros mismos. Y entonces lo que ha hecho el CNI ahora es facilitar ese encuentro en asambleas, en reuniones, y como se ha mencionado, cuando estamos juntos somos asamblea y cuando estamos separados somos red. Y somos red que nos acompañamos, nos apoyamos entre pueblos, no importando el lugar, la distancia, sino solo saber que habemos pueblos, compañeros y compañeras que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Intentando haciendo ese otro camino para nuestro pueblo ante la necesidad del saqueo, de la discriminación. Ante todo este megaproyecto de despojo que tienen contra nosotros, ¿no? Y no solo despojo del territorio, sino despojo de nuestras conciencias, de nuestra forma de vivir, de nuestras culturas, de nuestras costumbres, ¿no? Entonces, que han querido y siguen queriendo y siguen intentando en destruirnos, en despojarnos. Sin embargo, lo que ahora que hemos caminado en el CNI, nosotros como pueblos de aquí del sur de Veracruz, Nahuas y Popoluca, pues es reivindicar nuestra vida comunitaria, nuestra vida como pueblos indígenas y sobre todo de tener conciencia que tenemos ese derecho a un territorio. Tenemos esa, sobre todo que pues gracias a la lucha de nuestros hermanos zapatistas se logró el artículo 2 que ahorita está ahí plasmado y que de eso nos agarramos muchos pueblos para poder también hacer nuestra lucha en la geografía que nos toque, donde estamos, ¿no? Sin embargo, cada lugar, cada pueblo, pues hay distintos problemas que aparecen, que salen, pero que eso mismo nos hace ser parte del CNI. Porque justo en el CNI, pues en el Congreso Nacional Indígena, no negociamos, no andamos detrás de un cargo, sino más bien lo único que andamos haciendo dentro del CNI, pues es solidarizarnos y acompañarnos como pueblos.